Algunos de estos consejeros y también los representantes de los partidos políticos ante el órgano electoral cuestionaron el desempeño de dicho tribunal por la resolución de las impugnaciones presentadas por el Partido Nueva Alianza y por el Partido Acción Nacional en el caso de asignación de diputados plurinominales. El PAN impugnó buscando el diputado número 20, que le permitan tener uno por la vía plurinominal, más los 19 que ganaron en un distrito. Nueva Alianza también pretendía una diputación más para llegar a dos, estos ambos plurinominales. La respuesta del tribunal local fue pedir al Instituto Electoral que hiciera una revaloración de los criterios que tomó cuando designó precisamente las diputaciones plurinominales. El presidente del IEC, Mauricio Guzmán Yáñez, comentó que la resolución se apegó a derecho, fue acatada por respeto a la institución, pero no logró responder a los partidos políticos que impugnaron. Esto dijo Mauricio Guzmán. Que bueno, tampoco hay que volvernos locos con esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues tenemos una decisión del Tribunal Electoral en la que yo no estimo que el instituto sea un sujeto agraviado, como lo dijo muy bien Iván. Bueno, no tenemos nosotros elementos, ni siquiera de legitimidad para impugnar una decisión de esa naturaleza. Entonces, primero dejar claro que las autoridades administrativas tenemos la obligación irrestricta de cumplir la decisión que tomen las autoridades jurisdiccionales. Ahí no hay duda. Si hay algún agraviado, bueno, pues son los propios partidos, lo manifestaron, un posible agraviado. ¿Por qué? Por lo que se dijo ya ahí, el representante de Nueva Alianza manifestó que bueno, se quedó sin respuesta a sus agravios. El representante del PRI asumió también una posición en el sentido de que no hubo respuesta a sus agravios. Entonces, este instituto primero, en mi opinión, no se encuentra agraviado. ¿Qué hubiera sido deseable? Bueno, pues hubiera sido deseable, en mi opinión, lo insisto, que el tribunal hubiera entrado a resolver los planteamientos que hizo tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Político Nueva Alianza. Es decir, el Instituto Electoral se queja porque el tribunal le volvió a echar la bolita en lugar de tomar una decisión. Al respecto, la consejera Yari Zapata coincidió con la postura tomada por algunos de sus compañeros, como el presidente Mauricio Guzmán y también Santiago López Acosta, al señalar de manera personal que el Tribunal Estatal Electoral está eludiendo la problemática que le plantearon los partidos. Este es lo que planteó la consejera Yari Zapata. Era lo que dije en general, pero bueno, ahorita estamos en una rueda de prensa, aquí doy mi opinión ya de, vamos, sin la institucionalidad que a lo mejor una resolución de una instancia jurisdiccional deba de acatar como parte del Consejo General. Estoy convencida pues que le faltó pronunciarse al Tribunal Electoral sobre todos los argumentos tanto del Partido Acción Nacional como de Nueva Alianza. Eso es una postura personal que vuelvo a reiterar, en Consejo General como parte de un órgano colegiado e institucional, pues bueno, ahí no tendría nada que comentar, simplemente acatar la resolución. Bueno, los consejeros del Instituto Electoral revaloraron los criterios utilizados como se los ordenó el Tribunal Local, es decir, recogieron el guante que les arrojó y convalidaron su decisión ya tomada en julio pasado. El PAN se queda sin plurinominal, la número 20, la diputación número 20, y el PANAL solo tiene derecho a un espacio. Pero el PAN no se queda tranquilo. Según el representante de este partido político ante el Consejo General del IEJ, Jesús Correa, se van a una nueva instancia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Así lo dijo. Lo tenemos que intentar. Lo tenemos que intentar y esperemos que tenga mayor capacidad de resolución que el estatal. Ajá. Entonces sí, coincidió en este punto que mencionó el representante del PRI, en el sentido de que les ha quedado pues a deber el tribunal en este sentido, en ser más decisivo. Es la opinión de todos, que no decidió el tribunal, y como lo dijo en palabras simples, el representante del PRI aventó la bolita y les dijo, está en su cancha, ahí hagan lo que puedan, cuando la facultad de decisión y determinación la tiene el propio tribunal. Creo que cuidó más la situación política que el tema jurídico.